Está con nosotros Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República. Buenos días, gracias por estar aquí. Hace pocos días se reveló la existencia de una acería ilegal en la provincia del Guayas. Se mencionó la vinculación del señor Topic, el señor Glass y el señor Rivera detrás de esta estructura. Aquello fue negado por el señor Topic y su declaración a través de redes sociales fue divulgada por los seguidores de Rafael Correa como una verdad revelada y como la prueba final de que la tesis de esta vinculación entre los tres personajes con intereses económicos no tenía sustento. Pocos días después reaparece el señor Topic devolviendo 13.5 millones de dólares. Explíquenos qué hay detrás de esto. Eduardo, buenos días a todas las personas que amanecen con nosotros, con la política del Ecuador. Creo que ayer el Ecuador recibió buenas noticias por la decisión y la acción del presidente Lenín Moreno. Es la primera vez en la historia que el Ecuador recupera 13.5 millones de dólares de dineros de la corrupción. Y no solamente es que lo recupera, sino que lo recupera después de un mes entero de dar a conocer actos de corrupción con respuestas concretas. Hay que juntar los puntos, Eduardo. Hay que juntar los puntos del gobierno nacional la semana pasada, en boca del subsecretario de Acción Política, develó que nada más y nada menos que una acería, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, una acería es lo que produce varillas. Es una fábrica que tiene hectáreas en las que hay plantas y en las que se encontraron maquinaria de origen extranjero, pero maquinaria de 20 metros. Usted ve las imágenes, son 20 metros de máquinas que se pusieron en ese lugar sin que nadie dijera nada, sin ningún permiso. Las máquinas se importaron sin permiso, las personas que trabajaban ahí, ninguno tenía un contrato laboral. Se encontraron centenas de miles de dólares en efectivo, a los trabajadores se les pagaba diariamente, y lo que eso devela es que ahí había gente que podía estar incurriendo en testaferrismo. A partir de eso es que el gobierno va encontrando puntos para apretar. Y cuando el gobierno aprieta, cuando el gobierno complica las cosas de los que antes campeaban por el país, de pronto llega un empresario y pone una carta. Porque es una carta firmada por la persona, es lo que nosotros mostramos el día de ayer. Y en esa carta dice nada más y nada menos que el dinero que están devolviendo tienen conocimiento de que puede ser de origen ilícito. Y por tal razón lo devuelve al Ecuador. Esa es la gestión decidida y esa es la promesa que el presidente Lenín Moreno le hizo a los ecuatorianos. Una cirugía, cosa solamente permíteme, es terminar. Resultado de cirugía la otra. Mayor de la corrupción, y esto significa que los ecuatorianos, los jubilados a los que el presidente Rafael Correa les dejó de pagar, van a tener dinero en sus bolsillos que les correspondió siempre. ¿Una cosa es resultado de la otra, en su opinión? Es decir, la denuncia sobre la acería ¿motiva al señor Topic a devolver 13.5 millones de dólares? Si nosotros tendríamos la ley que enviamos a principios de septiembre del año pasado, le podría afirmar con toda certeza, porque esa ley nos permitiría ir donde las personas de la acería y decirles, señores, si ustedes no, en este momento, no delatan a los verdaderos propietarios, están presos. Lamentablemente, en la comisión de la señora Aguiñaga se ha demorado más de 107 días al día de ayer para presentar el primer informe de la ley. Y yo con eso podría afirmarle concretamente. Sin embargo, Eduardo, de nuevo, creo que los hechos son los que hablan. Tenemos 13.5 millones de dólares por la buena gestión del presidente Moreno y por la decisión de no dejar la corrupción pasar por alto. Si bien es un éxito, con todo respeto, 13.5 millones es una cantidad modesta, es un principio sin duda alguna y estimula saber que esto es posible. Pero la pregunta es que viene luego. El señor Topic emitió ayer una información y decía que él había investigado lo suficiente a la empresa Glory International, esta empresa con sede en China, y que él había quedado tranquilo respecto del origen de los recursos de estos 13 millones de dólares y otros que le serían enviados para concretar una inversión dentro de este gran proyecto del cable submarino, que él los investigó suficientemente y que luego se da cuenta de que, sin embargo, sí podrían existir implicaciones entre estos recursos y la corrupción. Resultado de lo que él define como la asistencia penal internacional del gobierno de China. Sin duda alguna, esta asistencia no fue al señor Topic, fue al Estado ecuatoriano. ¿Qué reveló esto? Creo que lo fundamental es entender que la gestión es la gestión de los funcionarios gubernamentales. Y creo que hay que seguir las declaraciones de ayer de los funcionarios gubernamentales. Diana Salazar, la directora de la OAFE, fue clara con respecto a que el gobierno nacional, porque la OAFE depende del gobierno nacional del presidente Moreno,
ha dado seguimiento a varios casos y ha apretado distintos temas a pesar de que al Ejecutivo no le corresponde esto. Esto le corresponde a la Fiscalía, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, porque son ellos los que están autorizados por la Constitución a hacer ciertas diligencias penales. Al gobierno lo que nos corresponde es lo que hacemos. Nosotros llegamos hasta el punto en el que la justicia comienza su trabajo y por eso ayer lo que hacemos es presentar la carta y decir a la señora fiscal, por favor, tome las gestiones y haga las gestiones para recibir el dinero. Del otro lado, Eduardo, y esto es fundamental decirlo también, usted decía hace un momento, es una modesta cantidad. 14 millones de dólares para la mayoría de las personas que escuchan este noticiero es el dinero que nunca verán en su vida trabajando honestamente. Con 14 millones de dólares nosotros podríamos hacer más de 5 escuelas. 14 millones de dólares es el dinero que no se ha recibido nunca por corrupción. Entonces, yo creo que tenemos que poner las cosas en su justa medida. Y ese es un dinero que va a permitir que jubilados, que niños, que personas que hoy día están atendiendo en los hospitales reciban ese dinero en su bolsillo porque siempre les correspondió. Y creo que lo fundamental es entender que este es el primer caso específico de haber encontrado una aguja en un pajar de la corrupción. Pero comenzamos a dar muestras de que esa decisión del presidente Moreno tiene resultados concretos que benefician a la mayoría de ecuatorianos. Bueno, me incluyo. Para mí 13 millones de dólares es todo el dinero del mundo, para mí. Sin embargo, es una cantidad modesta respecto de los 30 mil millones de dólares que se ha venido diciendo que serían los montos de la corrupción en el país. Posiblemente ahí merece la pena una explicación, Eduardo, y es cómo se recupera el dinero de la corrupción. La mayoría del dinero de la corrupción está fuera del país. Y cuando está dentro del país, lo que tenemos que lograr hacer es cuando identificamos condiciones para eso, por ejemplo, vamos a la acería que nosotros encontramos y la cerramos. Porque nos damos cuenta que no tiene sentido que un par de personas de origen extranjero reporten 3 millones de dólares cuando realmente habían movido 8 millones de dólares. Tengan una acería y no hayan reportado la importación de esas máquinas. Claramente ahí el propietario no es esa persona. Entonces, lo que significa es que tenemos que apretar fuerte, que tenemos que complicar la vida de los corruptos para que le devuelvan el dinero a los ecuatorianos. Y cuando está fuera, hay que identificar el dinero fuera. Tiene que haber una sentencia ejecutoriada en el Ecuador donde la justicia es la responsable de hacerlo. Y luego tenemos que ganar un juicio afuera. Y eso también está haciendo el Estado ecuatoriano a partir de una gestión del gobierno nacional, de la mano de la UAFE y la Procuraduría, con dineros encontrados de Petroecuador en Nueva York y en Panamá. Pero yo creo que lo fundamental aquí, Eduardo, es partir de lo fundamental. Nunca, nunca el Ecuador había recibido, en términos de cooperación, dinero de vuelta. Estamos recuperando el dinero de la corrupción. Y es el primero. Por eso los correístas están temblando. Mire cómo está temblando el señor que está en Bélgica, que no viene a responderle a la justicia en el Ecuador. Temblando. Porque nosotros les estamos llegando cerca. Y porque tienen que temer, porque no se trata del gobierno, se trata de la justicia, se trata de la ciudadanía, se trata de la independencia de jueces y fiscales. Eso es lo que logra que los ecuatorianos juntos repudien la corrupción y devuelvan ese dinero de la corrupción a los bolsillos de los ecuatorianos. 7:06, estamos dialogando con Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Usted dice que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y luego le lanza el balón a la Fiscalía. Pero yo le pregunto, ¿por qué no hay una policía especializada en investigar delitos de corrupción? Eso está en el campo de la responsabilidad del Ejecutivo. No le lanzo el balón a la Fiscalía, Eduardo. Respeto cómo funciona la Constitución de la República. La Fiscalía es la que tiene que decidir a quién acusa y por qué delitos. Eso no es lanzarle el balón. Pero investigar no es privativo de la Fiscalía. Eso no le corresponde. Pues, ¿usted se acuerda cómo funcionaba la SENAIN en el gobierno pasado? ¿Se acuerda cómo funcionaba el gobierno pasado que investigaban sin ningún tipo de orden? Eso no hace este gobierno. Este gobierno lo que hace es cumplir las leyes y cumplir la Constitución. Llega hasta donde tiene que llegar. Y cuando llega hasta donde tiene que llegar, se dan resultados como los que acabamos de dar, en primer lugar. Y en segundo lugar, esperamos también luego que la justicia haga su trabajo. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? El gobierno tiene, por supuesto, nosotros tenemos en distintos espacios de nuestra competencia todos los espacios para gestionar temas contra la corrupción y lo estamos demostrando. La UAFE, la Secretaría de Acción Política, la misma policía hace trabajo ante corrupción, por supuesto. Pero no podemos levantarlo y alzarlo a todos los vientos porque cuando uno anuncia que va a golpear, la gente huye. Como han hecho los correístas en el último tiempo, ¿no es cierto? La mayoría de la gente más cercana del presidente Correa huye. La gran noticia que tenemos hoy día, que también es otra buena noticia, es que ya un juzgado penal de Madrid, de España, ha autorizado la extradición de otro de los que huyeron con Correa, esta vez un secretario de inteligencia. Y cuando tengamos a ese secretario, el secretario de inteligencia, el señor Romero, aquí en el Ecuador, la justicia le podrá preguntar cuáles fueron todas las fechorías que hizo esa banda de huidos. Cuando los ecuatorianos lo sepan, lo fundamental no es que los correístas vayan a la cárcel, Eduardo. Es una consecuencia. Lo fundamental es que los ecuatorianos sepan que no se puede repetir nunca más. Y parte de lo que se hizo en ese momento
es lo que nosotros tenemos que lograr, que el Ecuador no lo vuelva a vivir, que la plata de los ecuatorianos no termine en los bolsillos de quienes no la merecen, de quienes se la robaron. Y la lucha contra la impunidad, evidentemente. Y hablando de ello, preocupa a muchas personas la presunta, hay una lectura al respecto, ¿no? La presunta, el presunto acuerdo detrás de esta voluntad del señor Topic de traer 13.5 millones de dólares, habiendo súbitamente encontrado que estos podrían ser recursos provenientes de la corrupción y de pagos indebidos de la empresa Odebrecht. Yo le pregunto, ¿hay un acuerdo al respecto? ¿El señor Topic va detrás de un certificado de buena conducta? Porque habrá tenido durante algunos años recursos mal habidos en sus manos que sin duda incluso le habrán producido rendimiento financiero. Nosotros como gobierno no generamos ningún tipo de acuerdo con nadie. Es a la Fiscalía y a la Justicia a la que le corresponde hacer acuerdos. Hay acuerdos que están delegados a la justicia, que se pueden hacer en caso de que gente como el señor Topic diga de dónde salió el dinero, porque lo que nosotros tenemos que saber es cuál es el político de más alto rango que estuvo vinculado con estos temas. Ayer saltaban los correístas diciendo, no está demostrado que hay un vínculo. ¿Recuerda ustedes cómo actuaban en todos los casos? Acusaban a Pedro Delgado de corrupción, hacían homenaje. Acusaban a Capalla de corrupción, hacían homenaje. Acusaban a Ricardo de Rivera de corrupción y negaban que había, no había hecho nada el señor Ricardo Rivera. Pues el señor Ricardo Rivera, que es tío del ex vicepresidente Glass y además una persona que lo crió, es decir, un vínculo muy, muy, muy fuerte, donde trabajaba en la empresa en la que trabajaba el expresidente Glass antes de ser vicepresidente, era la empresa del señor Rivera, es decir, tenía un vínculo muy fuerte. Es una empresa del señor Rivera la que pagó el dinero al señor Topic, la que entregó estos 13.5 millones de dólares. Y es ese dinero que está devolviendo Topic. Es decir, otra vez, solamente... Ese es un hecho confirmado, el señor Topic, aprovechando la generosidad la empresa, del señor Topic, no, es que, no se trata, no se que trata, trae 13 millones no es que de dólares, no se trata además de generosidad. Podría revelar la verdad. No, Eduardo, yo creo que hay que poner las palabras correctas, ¿no es cierto? No se trata de generosidad, no se trata de poco dinero, no se trata de entregar la pelota a la Fiscalía, no se trata de eso. Se trata de muchísimo dinero, se trata de que el gobierno está haciendo su trabajo y está apretando a las instituciones que tiene que apretar, y se trata de que las personas que tienen dinero mal habido hoy día quieren entregarlo porque quieren evitar problemas con la justicia. De eso se trata. Y nosotros como gobierno lo que estamos obligados es de llevar a eso. Y el presidente Moreno, cuando ofreció una cirugía mayor contra la corrupción, ofreció eso, que los corruptos y los pillos la pasen mal. Y el gobierno lo está haciendo porque de lo que se trata es de que los ecuatorianos se den cuenta que los que se roban la plata de nosotros, nuestra, la plata que permitiría que los niños tengan una buena educación, que un ancianito pueda tener su pensión a tiempo. Porque recordemos dónde están las cosas, ¿no es cierto? El gobierno de Correa dejó 1.200 millones de dólares sin pagar a los jubilados. ¿Dónde estaba esa plata? Se la llevaron en corrupción como esto. Pues entonces al gobierno le corresponde dar la pelea correcta. Ni es generosidad. Ni es echar la pelota a la Fiscalía, ni es poco dinero, Eduardo. Es mucho dinero y es la primera vez que el Ecuador pega un golpe tan fuerte para recibir el dinero que le corresponde a la mayoría de nuestros conciudadanos. Ciertamente, pero todo esto nos muestra algunas rutas de investigación, nuevas presunciones, confirmación de supuestos de hace algunos meses y años. La pregunta es, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cuál es la siguiente línea de preocupación y hacia dónde se enfoca el gobierno en la búsqueda de los recursos y de los responsables? Seguiremos haciendo el trabajo que estamos haciendo, que corresponde hacer todas las denuncias del caso, hacer todo lo que esté en manos del Ejecutivo y esperar que la Fiscalía, que es a quien le corresponda, haga las acusaciones y busque los delitos. Los jueces condenen la corrupción con la agilidad del caso. El Consejo de Participación se involucre en la lucha contra la corrupción porque tiene parte procesal, y así todos podamos actuar en conjunto para que los ecuatorianos reciban el dinero que les corresponde. ¿La asistencia penal internacional del gobierno de China es con el gobierno o con las autoridades de justicia? Con las autoridades de justicia. Con la Fiscalía y con la UAPE. Le quiero consultar respecto de otro tema. El señor Ricardo Patiño, ex canciller de la República, se encuentra en Venezuela. En una reunión convocada por el presidente Nicolás Maduro. ¿Existe, en opinión del gobierno, algún género de vinculación, alguna preocupación sobre esta relación, tomando en cuenta que los recursos del país podrían estar no solamente en paraísos fiscales, también en Venezuela? La situación que vive Venezuela es una situación calamitosa. El presidente de la República lo anunció públicamente la semana pasada y es la razón por la que no fue a la posesión del señor Maduro. Nosotros en el Ecuador vivimos todos los días las tristes situaciones que viven los venezolanos en nuestras calles. Vemos a venezolanos con carteles pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo limosna.
Y por supuesto esa situación al presidente de la República y a los miembros del gobierno nos duele profundamente. Al contrario de eso, el señor Patiño va a celebrar la posesión de Maduro y es elogiado por Maduro, claro, porque eran igualitos, ¿no? Porque actuaban igual, porque defendían lo indefendible, porque lamentablemente al contrario de permitir que los venezolanos en el caso de Venezuela y los ecuatorianos en el caso del Ecuador tengan bienestar, les obligaban a pasar situaciones como el desempleo en nuestro país, les obligaron a llevar al éxodo más grande que ha llevado América Latina con Venezuela. Yo creo que el solamente sentarse ahí es una vergüenza y el que una persona como Maduro te elogie también es como para que los ecuatorianos sepan a dónde iban. Los ecuatorianos y este país iba a eso, a Venezuela, a expulsar a los ciudadanos ecuatorianos y la decisión y la gestión del presidente Moreno es lo que impidió y cambió el curso como para que el Ecuador viva pronto, esperamos una situación de prosperidad. Para concluir, ¿esta es una relación que va más allá de la amistad política, en opinión suya y del gobierno? Yo creo que durante 10 años se demostró que tenían un vínculo muy, muy cercano. Los acuerdos personales y comerciales a los que llegaron con Venezuela son acuerdos con los que el Ecuador ha tenido graves problemas. Mire la refinería del Pacífico, ahí salieron todas las denuncias. Mire lo que pasa con el campo Sacha y ahí están también todos los problemas cuando se vincularon porque les entregaron además la carne. Hay que preguntarles y la justicia tendrá que preguntarles cuáles fueron esos acuerdos debajo de la mesa. Y la justicia también tendrá que preguntarse cómo ese vínculo con Venezuela le perjudicó al Ecuador, porque es lo que le corresponde a los ecuatorianos preguntarse. 7:14. Gracias a nuestro invitado Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Hacemos un breve corte. Al regresar, María Fernanda Novoa, máster en Gobernabilidad y Desarrollo. Estaremos con ella hablando de seguridad de la frontera norte y del reciente ataque a miembros de la Policía Nacional en Sucumbíos.